Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de modelos de combate. Y el día de hoy vamos a empezar a visitar o a revisitar algunos asuntos de modelación estocástica. Esta vez quisiéramos empezar a allanar el camino para hacer una descripción estocástica de los modelos de atrición, ¿no? Es decir, queremos construir un análogo de Lanchester, pero probabilista, estocástico, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco como para qué, por qué nos interesa eso. Vamos a hablar un poco de... No muy tendido, ¿no? Pero vamos a hablar un poco sobre cadenas de Markov. Algunas cosas muy básicas. Y vamos a ver un par de cosas que podemos describir en el contexto de combate con procesos markovianos. Ese es el plan para el día de hoy. Vámonos al pizarrón y a ver qué tanto alcanzamos a revisar el día de hoy. Ok, entonces... el objetivo de hoy es describir el modelo de Lanchester o los modelos de Lanchester estocásticos. Entonces, ¿qué podemos hacer? O bueno, a ver, primero, ¿para qué queremos un modelo de Lanchester estocástico? ¿No? Pues si se acuerdan, tanto en el artículo de Engel como en los otros dos que estuvimos viendo, la aplicación de los modelos de tipo Lanchester estaba muy ligado a tener datos, ¿no? Entonces, realmente los modelos de Lanchester los estuvimos usando para describir batallas que ya ocurrieron, ¿no? Pero quisiéramos que la descripción matemática que podemos dar vía la modelación o la simulación numérica, pues sirva para de alguna forma tomar algún tipo de decisión respecto al combate o respecto a si entrar o no en combate, ¿no? Entonces, o a las consecuencias de entrar al combate, ¿no? Quisiéramos decir algo sobre el futuro de un conflicto que no ha ocurrido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo modelamos sin datos? ¿No? Entonces, allí es donde va a entrar la modelación probabilista, la modelación estocástica. Vamos a suponer que nuestras densidades pues van a ser variables aleatorias.
¿Por qué? Pues lo que vamos a tener es que hay, según von Clausewitz, hay dos tipos de factores, ¿no? Los factores ponderables, que nosotros podríamos pensar que son de alguna forma observables, medibles y escalables, ¿no? Y unas cosas que, algunos factores del combate que él les llama imponderables. Y los imponderables, pues no los podemos comparar, no los podemos... Podemos observar sus efectos, pero no exactamente de dónde provienen. Y, digamos, von Clausewitz se contenta con decir que hay factores imponderables y que entonces el cómo diseñas una estrategia de combate pues se vuelve una especie de artesanía. Pero nosotros bien podemos pensar que los imponderables pues son propiedades emergentes. Luego vamos a abundar un poco en esto, ¿no? Propiedades emergentes y comportamientos colectivos. Pero mientras no estamos completamente metidos en el argot y en el mundo y en la explicación sistemista, pues entonces tenemos que pensar una forma de lidiar con los imponderables, y una de esas formas es qué tal que lo modelamos como ruido estocástico, ¿no? Entonces, van a ser cantidades que se distribuyen de cierta manera y que pues van a ser variables, una sucesión de variables aleatorias, ¿no? Entonces, la idea va a ser que generalmente, O de la forma más general que podríamos escribir un sistema de Lanchester, pues es como cualquier sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Tenemos dxy respecto de t va a ser una función y que depende de todas las x's, ¿no? La x sin subíndices es el vector de todas las x's. ¿No? X es igual a x1 hasta xk, y cuando hablamos de ecuaciones en derivadas ordinarias, pensamos que esta f de alguna forma es una razón de cambio instantánea, ¿no? ¿Qué va a pasar en el caso probabilista? De hecho, en el caso Lanchester clásico, pues esta f no es más que una tasa de decrecimiento de la densidad del ejército, ¿no? Entonces, en el caso probabilista, vamos a decir que fi es la transición de estado de una cadena de Markov. O la función de transición de estado de un proceso aleatorio. Entonces vamos a hablar un poquito
sobre cosas muy básicas de procesos aleatorios o estocásticos. Entonces, cuando hablamos de procesos estocásticos, pues nos estamos refiriendo a sucesiones de variables aleatorias, nada más, ¿no? Y esto va a depender del tiempo, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar que el número de unidades listas para el combate es de alguna forma un proceso estocástico, es decir, va a ser una variable aleatoria para cada observación en el tiempo, y que esa observación en el tiempo pues puede ser cada cuánto revisa si están listos o no están listos, ¿no? Como una especie de pase de revista. Ahorita vamos a regresar un poco a ese ejemplo. Entonces, una cosa sencilla son los llamados procesos de Poisson. Entonces, los procesos de Poisson van a modelar eventos o sus cadenas de eventos caracterizados por un parámetro lambda. Lambda mayor que cero, que es la tasa de ocurrencia. De alguna forma, estos los procesos de Poisson, ya habíamos hablado un poco sobre la distribución de Poisson, que tenía que ver con cómo contamos los éxitos de ensayos tipo Bernoulli, en los que ocurren algo o no, ¿no? aunque se diga chistoso, son eventos donde podemos decir si ocurrió o no ocurrió, no si ocurrió a medias, no si casi se llevó a cabo, no ocurrió o no ocurrió, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procesos de Poisson, estamos pensando en que no hay eventos simultáneos, sino que ocurren con deltas de tiempo ligeramente distintas, en principio. Dos, que si tenemos una sucesión de tiempos, T1 hasta TN, entonces los incrementos N de T1, o bueno, N de TK menos el anterior, son una variable aleatoria independiente, o son variables aleatorias, independientes. Y finalmente, la tercera propiedad que nos va a interesar de los procesos de Poisson es que los incrementos o la variable aleatoria de los incrementos son variables aleatorias, los incrementos en general, ¿no? De forma n de t más s menos n de t, o más una delta, son variables aleatorias estacionarias. Y van a estar determinados por la función de probabilidad p de n de t igual a n
va a ser lambda t a la n, e a la menos lambda t, todo sobre n factorial, ¿no? Y aquí estamos pensando que los eventos los podemos, los estamos midiendo en tiempos discretos, ¿no? Pero siempre podemos hacer una aproximación a tiempo continuo. Bueno. Entonces, estos son los procesos de Poisson. Las cadenas de Markov. Van a cumplir lo que se llama la propiedad markoviana. Que es que la prueba de que el xn más 1 sea j, dado que el xn sea igual a i, es un número p y j. Entonces, para cada par digamos, vamos a tener m estados en general, ¿no? En realidad vamos a ver que esto se tiene que reducir a n estados, n variables aleatorias. Y entonces vamos a tener m por n valores de esta cosa, ¿no? En general ustedes pueden encontrarse los procesos de Markov representados con bolitas que representan los estados. Y estos estados tienen pintadas sus transiciones posibles y sus probas de transición, ¿no? Este es el P y J, si este es el estado I y este es el estado J, ¿no? Entonces lo que dice aquí, que la proba de que la variable aleatoria xn más 1 sea, tenga el estado J, dado que en el tiempo anterior tenía el estado I, pues es la P y J. Entonces, podemos formar una matriz con esas P y J, y vamos a decir que esta matriz es la matriz de transición de estados, o simplemente de transición de una cadena o proceso de Markov. Si uno, la P es cuadrada, dos, la suma de las PJ is sobre la J, es decir, la suma de un renglón, debe dar 1, que esta se le conoce como condición de estocasticidad, y que la matriz esta de transición de la cadena de Markov es estocástica, y que estas dos condiciones, ¿no? Que las P y J son medidas de probabilidad, ¿no? Entonces, estas dos condiciones de aquí es que la matriz P es estocástica, ¿no? Entonces, si es estocástica cuadrada, corresponde, vamos a decir, a un proceso de Markov. ¿Y por qué nos interesa esa matriz? Les decía, hay dos maneras de pensar estos procesos. Una es pintando un diagrama de transición de estados, que eso siempre es bien útil. Pero la otra es con esta matriz de cuáles son las probas de transición entre un estado y otro. Y ahorita vamos a medio imaginarnos un ejemplo, porque eh,
quiero recalcar la importancia de esta cosa, ¿no? Entonces, digamos que para la variable aleatoria XY, el proceso empieza en el tiempo cero con este valor, ¿no? Este, digamos que esto es el estado. Al tiempo T, ¿no? Es el estado al tiempo T de la variable aleatoria yésima. Entonces, pues tiene un valor inicial que viene dado. Y digamos, si empieza a transcurrir el tiempo, lo que vamos a tener es que esto es la suma de las J igual a 1 hasta M de la PJ en 0 PJI. Y entonces, si hacemos todo el vector con todas las posibles variables aleatorias para un tiempo N, esto va a ser como el estado del sistema en el tiempo inmediato anterior por la matriz P, ¿no? De acuerdo con esta cosa de aquí. Pero si esto se vale, o sea, esta va a ser una regla para cualquier n mayor que 0, ¿no? Entonces, también la pi n menos 1, pues es pi n menos 2 por la matriz P. Entonces, en realidad, esta cosa de aquí no es más que pi en n menos 2 P cuadrada, que no es más que pi en n menos 3 P cúbica, y así hasta llegar a, de nuevo, al inicial, al valor inicial de todas las variables aleatorias por P a la N, ¿no? Entonces, con la distribución inicial de los estados y la matriz de transiciones, podemos tener descrito la dinámica estocástica del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en un ejercicio de revista militar, ¿no? Entonces, lo que hacen es pasar a cada unidad de combate y revisan a los combatientes, revisan el equipamiento, revisan que las armas estén o no completas, etcétera, ¿no? El equipo de radio, el equipo médico y demás. Entonces, para cualquier parte de integrante de una unidad de combate, vamos a tener tres posibles estados: bien, u ok, mal, o no pasa la revisión, y falta, ¿no? En el caso del equipamiento, que no esté lo que se supone que debería estar según las cuentas que se habían hecho, o en el caso de reclutas, pues alguien que haya desertado, una cosa de ese estilo, ¿no? Entonces, si hacemos que las XN sean el estado de la enésima revista o inspección, podríamos, para dos revistas, hacer un proceso de Markov sencillo, ¿no? El vector aleatorio en el tiempo cero, pues ¿quién va a ser? Todo está bien, ¿no? O sea, se acaba de formar el grupo de combate, todos los combatientes que deberían estar están, todo el equipamiento está y demás. ¿Qué pasa? Y vamos a definir una matriz de transición para que van a ser 0.8
0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.6, 0.4, 0.5 y 0.1. Si se fijan, todos los renglones suman 1. Y vamos a pensar que tenemos como una especie de retícula. Este es bien, mal, falta, bien, mal, falta. Entonces, piensen que tenemos los tres estados y que estas en la diagonal realmente no son transiciones, sino son las pruebas de quedarse en el mismo estado. Y aparte tenemos pruebas de transición de un estado a otro, ¿no? Y esto, ¿qué valores va a tener? Pues los que vengan aquí en la matriz. Entonces, el diagrama de estados y la matriz de transiciones, pues son objetos matemáticos muy parecidos, ¿no? Entonces, si quisiéramos saber el estado en la segunda revista, tendríamos que preguntar quién es el estado al tiempo 2. Esto es el estado al tiempo 0 por la P al cuadrado, ¿no? Que es esta matriz de aquí, pero al cuadrado. Y esto de aquí nos va a dar 0.7, 0.15 y 0.15. Hagan las cuentas. Y entonces, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Ahora, entonces podemos usarla para describir este tipo de cosas, pero vamos a ver un ejemplo más interesante, ¿no? Y para eso, pues nada más pensar que si estamos hablando de tiempos continuos, entonces estamos pensando que es x en t más alguna cosa chiquita, igual a j, dado que el x en t es igual a i, es una p y j que depende de ese incremento chiquito. O sea, van a ser funciones, estas pruebas van a ser funciones continuas de un parámetro temporal, ¿no? Ok. Ajá. Entonces vamos a suponer un duelo. Entonces un duelo del azul, el blue, contra el red, el rojo, ¿no? Entonces, tengo mis dos monigotes. Por acá anda Evariste Galois queriéndose sentir muy revolucionario con su cuchillito. Y por acá está un provocador de la policía y se retan a duelo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a modelar esto? Pues simplemente vamos a modelar, a proponer tiempos de paro, ¿no? Entonces vamos a suponer que B tarda B, un tiempo B en matar a R, y lo mismo R tarda R en matar a B. Entonces, la idea es que vamos a describir el duelo usando cadenas de Markov, que no es muy complicado. Vamos a tener tres posibles estados, ¿no? El estado 1, 0, digamos que este es el azul y este es el rojo. Este es vence el azul. El 0, 1 es vence el rojo, pero tenemos un estado
intermedio de estos, que es cuando ya se acabó el combate, el estado intermedio es sigue el combate, ¿no? Combate en progreso. Los dos siguen vivos. Entonces, ¿quién va a ser la matriz de transición? En nuestro caso, pues si pensamos que esto es azul, rojo y el otro, ¿no? O sea, tenemos el 1, 0, 0, 1 y 1, 1, ¿no? Entonces vamos a tener... Si estamos en el estado 1, 0, pues el 1 está vivo y el otro ya está muerto, ¿no? Y como esto debe sumar 1, el que corresponde al 1, 1, pues no tiene posibilidades. Lo mismo para su recíproco este. Y en el otro caso, pues vamos a tener el tiempo que tarda el azul en matar al rojo sobre... el tiempo que ya transcurrió, ¿no? Y lo mismo para el rojo. Y si lo sumamos estos dos nos da 1, entonces significa que este es 0. ¿Se acuerdan que decíamos que en la diagonal estaban la probabilidad de quedarse en el estado? Entonces, cuando tenemos un estado con que se va a quedar indefinidamente ahí con probabilidad 1, entonces vamos a decir que son estados absorbentes. Y el 1,1 va a ser transiente o de transición. Pero bueno, entonces vamos a pararle por hoy aquí. Entonces es una forma de determinar un duelo, ¿no? Utilizando cadenas de Markov. Vamos a usar Markov para tender un puente entre la versión determinista de Lanchester y una versión estocástica, ¿no? Pero por hoy vamos a pararle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.